10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la pueda difundir, ya que tanto necesita en estos tiempos que estamos pasando. Creemos que esta es una de las maneras. También la confraternidad de gente que no es del club nuestro y ha venido hoy día, así que muchas gracias a ustedes también. Bueno, cuando quiera. Cuando te quiera. Buenos días, antes que nada, por supuesto, como siempre, enormemente agradecido de que a uno lo tengan en cuenta. Vamos a tratar de lo que se pueda dar una mano, simplemente para dar una ayuda a los criadores a lo que más necesita esta actividad, que es criar pichón, ¿sí? Estamos en un momento en el que es bastante necesario tratar de sostener un poco lo que tenemos, cada vez se complica más por diversos motivos, así que creo que lo que, si les pregunto a todos ustedes qué es lo primero que quieren de la actividad, es poder sacar pichón, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer una conversación lo más abierta posible y lo más simple posible para que todos podamos entender. Les pido que cualquier duda que tengan, no hay problema, vuelven a preguntar, levantan la mano y tratamos de explicarlo de alguna forma alternativa o más sencilla, y así nos vamos con la menor cantidad de dudas posible, ¿no? La charla va a estar más que nada direccionada a eso, a la parte de la cría, ¿sí? Después tenemos dos o tres temitas más para hablar, más puntuales, más específicos, técnicos, que lo vamos a hacer posterior a esto, y después también tenemos al final un ratito para alguna pregunta suelta que tenga que ver con el tema que a ustedes les parezca bien. Tratar de hacer charlas lo más fuera del estereotipo posible, ¿sí? Hoy día yo hablaba con alguno de ustedes, les decía que ahora se usa mucho el tema de los PowerPoint y ese tipo de cosas, y a mí me gusta más a la vieja usanza, ¿sí? Más lo que tiene que ver con una clase abierta y con el pizarrón que dice conseguir a Javier, y bueno, con la hojita como uno más. Vamos a tratar de que sea algo
lo más simple posible, y bueno, seguramente vamos a poder aprovechar el día. Si te parece bien, arrancamos. ¿Sí? Bueno, yo le quiero preguntar, hoy hablaban de canalicultura. ¿Sí? ¿Qué es la canalicultura? ¿Alguno de ustedes quiere decir lo que es la canalicultura? Bueno, en cierto modo es el arte, es una actividad que está relacionada con el arte de criar canarios, ¿sí? No es solamente criar canarios, ¿no? O sea, uno asocia canalicultura con criar canarios, no, en realidad es algo que tiene una finalidad un poco, digamos, más elaborada, ¿no? Tiene otras finalidades. La de mejorar lo que uno tiene en su casa, la de quizás poder competir, la de aprender respecto de ciertos colores o de raza que uno críe, la de llegar a sacar algún premio en alguna exposición o en algún campeonato. O sea que es un poquito más difícil que criar canario, ¿no? Obviamente hace que la parte intelectual se ejercite, ¿no? De cualquier manera hay que recibir información, elaborarla, aplicarla. Hay maneras de mejorar eso, ¿no? De manera así. Como terapia también, ¿no? Como la equinoterapia. Exactamente, sí. Tenemos, quizá tengo yo una... Lo primero que vamos a hablar ahora, hay una cuestión ahí relacionada con la terapia que yo preferiría que hicieran terapia de otra forma. ¿Sí? Claro, en algunos casos. No, lo estoy diciendo en serio, ahora lo vamos a... Yo les pido a ustedes que, de manera personal, con dos o tres ejemplos va a alcanzar, que me digan cuáles son los primeros enemigos o los principales problemas que tenemos en la cría de canarios. ¿Alguno quiere decirme algún...? El tiempo. Problemas. El tiempo. Esto se soluciona fácil, después se los digo. ¿Algún otro problema? Económico. Económico. Ambiente adecuado. ¿Perdón? Ambiente adecuado. Las condiciones. No, vamos a anotar, no hay problema. Las condiciones. ¿Alguno más? El punto negro. Enfermedades. Sí. Vamos a poner manejo. Manejo. Bueno. Seguramente tenemos 50 o 60 cosas más que poner acá. Hay dos que están antes, que están arriba, ¿sí? Vamos a poner una acá y la otra acá. Los dos principales problemas que tenemos en canalicultura, uno es nosotros mismos. O sea, el primer problema que tienen nuestros canarios somos nosotros. ¿Sí? Que no hacemos las cosas como las tenemos que hacer. ¿Sí? Los dos problemas que tenemos son, el principal de todos, la ansiedad. ¿Se pasa con el tiempo eso? No se pasa. Capaz que habría que tratar de conseguir otro filo. Ah, te pido que me lo cargues. ¿Puede ser? Ojo que metí la chopa blanca. Ansiedad. No se pasa. Mi papá tiene 82 años. Todavía sigue siendo el mismo ansioso de toda la vida y descarga su ansiedad en el criadero, ¿sí? Yo les recomiendo que vayan a terapia, porque los canarios nuestros no tienen la culpa.
Sí, no, esto lo estoy diciendo con una seriedad absoluta. Yo soy un afortunado que hace 20 años que va a terapia y dejé de descargar mi ansiedad en los canales. Desde ahí en adelante me fue mucho mejor. Literalmente, como se los digo. Yo era, o sea, yo soy un ansioso recuperado. Yo era una persona que abría los huevos antes de que nazcan. O sea, mataba a los pichones queriendo hacerlos nacer, porque los abría antes. Esto es literalmente como se los cuento, ¿sí? Entonces, en canaricultura, como cualquier otra cosa de la vida, las cosas se llevan un tiempo. El año de cría de canarios está perfectamente delimitado como debe ser, como quiere la naturaleza. O sea, hay que criar, empezar a criar cuando es momento de criar, no cuando nosotros queremos. Y hay que dejar de criar cuando la cría termina, porque ellos quieren terminar. Y hay que esperar a que replumen para que en el momento en que se hacen las exposiciones, que es la época del año en la que ellos están con el plumaje en su mejor esplendor, puedan dar todo lo mejor que tienen. Y después de eso, esperar a que llegue la cría de nuevo. Entonces, si nosotros queremos criar en julio, ¿sí? Porque después en noviembre hace mucho calor, vamos a sacar pichones a lo mejor en julio, ¿sí? Pero en octubre o noviembre esos canarios van a estar terminados, o diciembre. Y cuando llegue la época de la exposición del año que viene, esos canarios van a estar en celo de nuevo y no van a estar con su plumaje como corresponde, ni en las condiciones de física, de bordura, de serenidad, van a estar alterados y van a criar pichones de nuevo a fin de junio y julio. Estoy poniendo solamente un ejemplo de todo lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no agarrarnos las con los canarios. Dejémoslo que ellos tengan su proceso anual en paz. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es el orgullo, ¿sí? Es aceptar que somos así, ¿sí? No seamos testarudos, somos ansiosos y nos las agarramos con los canarios, ¿sí? Y hacer lo que tengamos que hacer para que los canarios no sean nuestras víctimas en vez de nuestros compañeros, nuestro hobby. Yo seguramente ustedes están escuchando esto y se están dando cuenta que su ansiedad muchas veces la descargan, usan el criadero como una terapia. Eso está bien cuando no perjudicamos a los canarios. Eso está bien. Está muy bien que yo lo use como terapia porque me meto ahí adentro y me olvido del mundo. El problema es cuando descargo mis frustraciones en el criadero. Ahí sí estamos en problema. El orgullo y la testarudez hay que sacarlos, ¿para qué? Para pedir ayuda cuando hace falta, ¿sí? Y ahí sí nos vamos a meter directamente en la parte de la charla a nivel cría, ¿sí? Yo anoté acá, como les decía recién, que la primera meta que tenemos es sacar pichones, ¿no es así? Hay cinco, desde mi óptica, cinco factores fundamentales, básicos, primarios, que necesitamos para que las condiciones de los canarios sean aptas para tener una buena temporada de cría, ¿sí? A saber, ambientación, tengo que borrar ahí para... Ah, se va a hacer difícil, ¿eh? Te voy a pedir después, Mauro. Después. Si ustedes trajeron algo para anotar y quieren anotar, los cinco pilares, claro, están mojados. Bueno,
esto me parece que los cinco pilares para la cría son ambientación, que lo vamos a ir desarrollando de a uno, que habla de las condiciones en las que tenemos el criadero, ¿sí? El criadero puede ser chico, grande, puede ser nuevo, viejo, ¿sí? Condiciones, cada criadero es distinto al otro, no hay, hay tantos criaderos distintos como criadores, ¿no? Obviamente hay cuestiones que son imprescindibles en un criadero. Primero, esto se ha últimamente puesto muy, muy, muy en órbita en las grandes producciones animales, ¿sí? Les digo, por ejemplo, una de pollos, ¿sí? O ave de corral. Se ha comprobado últimamente que cualquier mínima mejora que se hace en lo ambientacional, ¿sí? Cualquier mínima mejora da más resultado que las máximas mejoras que se pueden hacer a nivel alimentación o medicación. ¿Sí? A ver, esto, por supuesto, no es una cuestión que yo haya inventado, sino que, por suerte, tenemos en el ámbito de la canaricultura personas que están en ese ambiente, ¿no? En la producción intensiva, ¿no? De otro tipo de animales, y las condiciones de mejoramiento de ambientación son fundamentales y son simples. No es que haya que hacer muchas cosas raras, ¿no? Estamos hablando de un ambiente en el cual el aire se renueve, ¿sí? Y no, pero yo los tengo en un lavadero, ¿cómo será? Bueno, ponerle un extractor. O sea, no sale, digamos, un extractor no vale $1,000,000, ¿sí? Debe valer más o menos lo que valen dos canarios buenos, ¿no? Y estamos hablando de un extractor, de un buen extractor. Y no, pero yo tengo techo de chapa. Bueno, poner un eólico allá en el rincón, ¿sí? Fíjate, no tengo ventana. Hacele una ventana, o sea. Aunque sea una ventanita linda, hacele una ventana. ¿Sí? Ponerle la puerta. No, pero yo la puerta, bueno, hacerle una puerta de tejido mosquitero que la puedas tener abierta para que el extractor de allá haga que la corriente de aire, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque es decir, hay que renovar el aire. Sí, pero ¿por qué hay que renovar el aire? Julio sabe que en el ambiente, ahora en el ambiente en el mismo que estamos nosotros, hay una infinidad de microorganismos, ¿sí? Virus, bacterias, hongo, etcétera, que están acá. Están acá, ¿sí? Esto, digamos, esto pasa en el universo entero, ¿no es cierto, Julio? Renovando el aire del criadero, ¿sí? Haciendo que eso circule, ¿sí? Hay un montón de condiciones, la piel, las vías respiratorias, la pluma, ¿sí? El agua y la comida que consumen, que se van a mantener en mejores condiciones que si no hubiera una ventilación, ¿sí? Estamos hablando de cosas muy simples, no sé si ustedes se están dando cuenta, ¿no? El criadero tiene que tener un piso que lo podamos baldear con facilidad, ¿sí? Que lo podamos lavar con facilidad. No hace falta que compremos un porcelanato de 50x50. Con un cerámico simple, ¿sí? Cerámico rojo, en lo posible que no sea esmaltado. ¿Por qué motivo? Porque esmaltado, cuando hay mucha humedad, la humedad sale para arriba. En cambio, si no es esmaltado, es más fácil tenerlo seco, para que cuando hagamos el lavado del piso se seque lo antes posible, ¿sí? Cosas simples hasta ahora, ¿no? Mantener la higiene de la jaula. ¿Qué es mantener la higiene de la jaula? Una vez por semana cambiemos las parrillas, ¿sí? Lavemos con agua, desinfectemos con un poquito de algo que sea para desinfectar. Yodo, lavandina, amonio cuaternario. Simple. Me van a decir, y yo no tengo doble juego de rejilla. Bueno, comprate un juego doble de rejilla, que tampoco te va a salir. O sea, tengo 30 jaulas. Bueno, comprate 5 rejillas.
10 rejillas y hacerlo en 3 veces, cambiar la rejilla una vez por semana. ¿Sí? Lavar los palos, ni siquiera lo tenés que hacer muy seguido, una vez por mes. ¿Sí? Te compras 10 palitos y lo vas haciendo de una fila, ¿no es cierto? El cambio de papeles de los pisos, una vez por semana. Ahora se está usando también bastante la piedra diatomea, la de los gatos, la que se usa para... Viene una granulometría más finita, que se consigue y es bastante económico, dura 20 días. Se puede hacer el cambio cada 20 días porque eso lo mantiene seco. ¿Sí? Lo podemos hacer cada 15 mejor todavía. No es demasiado costoso. Pero bueno, si en el caso de que los costos sean un problema, podemos usar el papel. ¿Alguna otra cosa que tenga que ver con la ambientación? Con la ambientación, las condiciones del techo. Tengo techo de chapa. Ponle algo arriba. O sea, le voy a decir algo simple, ¿eh?, que se le puede poner arriba. Ramas de árbol. Atados con caña común, las que se consiguen acá en el monte. ¿Sí? O cualquier cosa que uno le pueda poner arriba, un colchoncito de algo que aísle el sol. O un mínimo cielo raso del lado de adentro. Ahora viene esta membrana color metalizada que ayuda bastante. ¿Sí? Entonces, bajándole un poquito la temperatura con algo arriba del techo y un extractor en el rincón, y le van a bajar 4 o 5 grados al criadero en época de calor. No exagero. ¿Sí? Obviamente, el máximo posible sería poner un aire acondicionado. Lo digo siempre. Hoy en día hay que reconocer que un aire acondicionado está bastante complicado, ¿no? ¿Vale? Mucha plata. Si está dentro de sus posibilidades, lo pueden hacer. También vienen unos portátiles chiquititos que para un criadero chico pueden andar. Requieren de otro mantenimiento porque hay que ponerles agua y demás, pero llegado el caso se puede hacer. El tema de la higiene también va de la mano con la calidad del agua y con las condiciones de higiene de los bebederos y demás. Yo les contaba recién acá que hay una manera muy simple, que es tener doble juego de vasos, de vaso media caña, y cambiar los vasos todos los días, ¿sí? Cosa que se hace de manera muy rápida, porque uno saca los vasos que están puestos, pone los líquidos del día anterior y deja en remojo los que sacó. Una horita los enjuaga y los tiene listos para el día siguiente. Yo les contaba que para un criadero de 100 jaulas, que es el que tengo en este momento, darles el agua a todo el criadero completo me lleva 30 minutos. Estamos hablando de 100 jaulas, que es mucho, ¿no? 30 minutos. Para un criadero de 20, 25, 30 jaulas, en 5 minutos se hace, ¿no? Importantísimo, ¿sí?, el tema de el agua limpia todos los días, los vasos limpios la mayor cantidad de veces posible. Seguramente a nivel de ambientación hay un montón de otras cosas para hacer. Todo lo que haga que el ambiente en el que los canarios están esté más depurado, limpio, es importantísimo. El tema de la sanidad de las patas de los canarios, ¿sí? Obviamente, tampoco hay que extralimitarse por lo que hablábamos hace un rato del tema de la rusticidad, ¿no? Hacer demasiada limpieza es como tenerlo en una campana de cristal, ¿sí? Cualquier condición que les cambie va a ser traumática y probablemente les genere algún problema, ¿no? La segunda, el segundo de los pilares, que también es simple, aunque parezca que no, es la alimentación, ¿no es cierto? ¿Por qué es simple? Es tan simple como compleja, ¿sí? Porque pasa mucho últimamente que antes de arrancar hablábamos de esta cuestión del producto que me preguntaba Miguel, el quebrantado.
y de un montón de otras cosas que se están dando. Y yo creo que sigue siendo mucho más efectivo lo simple, ¿sí? Pero de calidad. Cuando digo de calidad, estoy diciendo una calidad que vaya de la mano con la sanidad de lo que le estamos dando de comer. Les cuento un poquito a modo de ejemplo, y después hay variaciones, obviamente, miles, pero a modo de ejemplo, la manera que tengo en este momento de alimentar a mis canarios. Mis canarios comen alpiste, comen una mezcla de semillas oleaginosas, que pueden ser colza, lino, sésamo, chía, alicín, tampoco complicado. De esas cuatro, la que se consiga, si se consiguen las cuatro, mejor, y se hace una mezcla en proporciones iguales. Son semillas que en general a niveles proteicos están bastante parecidas, rondan el 21, 20, 22%, cualquiera de esas cuatro, pero en pequeñas cantidades, ¿sí? Por ejemplo, los canarios que tengo preparando para un supuesto certamen, o los que uno prepara para concurso, comen una cucharada de 5 gramos por semana de esa mezcla, ¿sí? Repito, este es un caso personal. Yo les cuento cómo lo estoy haciendo en este momento. Y comen, obviamente, cuando termina la cría, después vamos a hablar de todo el proceso, ¿sí? El proceso anual. Desde que termina la cría hasta que va a empezar a prepararse para la cría siguiente, 3 veces por semana pastón. En el caso de los pichones, y los adultos están en las mismas condiciones, en su voladora, comiendo bizcocho seco, ¿sí? Bizcocho seco, hay que conseguir uno que lo coman igual en seco, ¿no es cierto? Podrían hacerlo sin el bizcocho seco, comiendo pastón también, ¿sí? Pero no lo tapemos de ese producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un producto húmedo, digamos, la manera de metabolizar lo que tiene el organismo del canario no es igual, le puede generar, no digo diarrea, pero sí reblandecerlos, ¿sí? Que la materia fecal sea más blanda, puede generar un problema ahí de pegado en las plumas, ¿sí? El agua limpia, como les dije antes, y eso es todo lo que doy de comer. Me olvidaba, un vaso con minerales. En este caso, ostra molida. Ostra molida. Ostra molida con chilla, ¿sí? Desde que terminó la cría hasta hoy, ¿sí? De casi 400 pichones y 160 adultos, creo que se murieron 10 canarios. Nada, ¿sí? De manera simple. Pero claro, o sea, ustedes van a decir, ¿es tan fácil? No es tan fácil. La calidad de la comida que uno le da es lo más importante. Porque si le damos comida que está contaminada, como hablábamos antes con el tema de toxinas, podemos tener problemas. Puede pasar que haciendo esa alimentación el criadero no esté sano. Entonces tenemos que prestar especial atención a la calidad de la semilla que compramos, eso es lo primero de todo, al bizcocho que compramos, a que lo coman bien, que les guste, pero además de que gustarle, enseguida notemos que mejoran las condiciones en las que están o se mantienen en las condiciones que corresponden, si es que estaban sanos. El tema del agua a veces parece sencillo, pero no lo es, porque hay un montón de lugares en los cuales el agua es mala, tienen distintas, bueno, tienen distintas condiciones perjudiciales, porque son altas en arsénico, o porque en algunos lugares las redes no son lo más confiables y está contaminada. Pero eso también es simple, porque el agua se puede llevar a analizar, no sé si hay facultad de bioquímica acá en Tucumán, o algún laboratorio bioquímico, si necesito que me haga análisis del agua. Y hay maneras de mejorar la calidad del agua, ¿sí? Vienen estos filtros, por ejemplo, que se usan en las cocinas de osmosis inversa,
que suelen dar muy buen resultado. Y después también hay cosas para hacer, como por ejemplo usar el vinagre de manzana en el agua, que no le va a mejorar mucho la condición al agua, sí le va a mejorar la condición al organismo del canario, porque le modifica un poquito el pH al intestino y evita problemas de hongos por cándidas en el buche, cosa que ya es. Son cosas muy simples que generan beneficios. También simple, pero muy necesario, ¿sí? Está bien. También la pregunta, digamos, interpersonal, ya que vos la invitación a nombrar así lo que vos haces. ¿Qué recomendación en cuanto a las verduras y frutas, digamos, para agregar a todo el alimento? Bien. Yo suelo usar mucho entre comillas, ¿no? O sea, no digamos mucho. Suelo usar bastante seguido, una periodicidad corta, tanto estas ensaladas amargas o brócoli o algún producto de ese estilo, o fruta, manzana, naranja, zapallito, comen pepino, comen, los canarios comen un montón de cosas, pero en pequeñas cantidades. O sea, no, digamos, si en una voladora de 15 canarios ponemos media manzana, se la van a pasar el día entero comiendo manzana. Y eso no solo no es bueno, sino que es malo, porque va a generar, digamos, una... Tenemos que tratar de no modificar demasiado la microbiota de los intestinos, la microbiota que es la flora intestinal, ¿sí? Hay que tratar, si los canarios están sanos, tratar de no modificarla demasiado. Entonces... ¿Con todos los antibióticos de la necesidad de decir? No, yo no soy muy amigo de la medicación, para nada. Si bien hay época del año en la que considero que hay que hacer una profilaxis, que es uno de los cinco pilares, el último, hay que parar con los antibióticos. Hay que, digamos, si vos tenés un plantel sano, yo, viste que te estoy diciendo de qué manera hacer una alimentación, un mantenimiento del criadero y demás, para que el plantel esté sano. Eso después va a redundar en que vos tengas que hacer poca medicación. No es que no haya que hacer ninguna, ¿sí? Porque hay cuestiones que hay que tenerla más o menos a raya, pero tampoco se puede estar todo el día medicando, porque si no nunca vamos a ayudarlo con el tema de la selección natural genética, que decía, ¿no? También eso viene después. ¿Y la fruta y la verdura con qué frecuencia le dan? ¿Todos los días? Se puede dar día por medio en una voladora. Ojo, acá estamos hablando en el plantel que está en descanso en la voladora. ¿Sí? Mis canarios que están preparándose para exposición, fruta no comen nunca, ni verdura, nunca. Ojo, y una hoja de achicoria por día, chiquita a cada uno. ¿Sí? Lo que pasa es que también hay que pensar en las magnitudes. Si yo tengo que darle una hoja de achicoria a 380 pichones todos los días, lo más probable es que lo haga 3 días y lo dejo de hacer. En el caso de que los criaderos no sean muy grandes, que tengan un plantel fácil de manejar, lo pueden hacer. De todos modos, yo no lo haría todo el tiempo constantemente, no haría una hoja de achicoria por día. Distinto es en la época de cría. En la época de cría yo tuve épocas en las que todos los días le di 2 o 3 hojas de achicoria a las hembras con pichones. Eso lo hice con buenos resultados. De todos modos, tampoco hay que dar mucha cantidad, lo mismo que decía recién con la manzana. O sea, cualquier cosa, excepto el alpiste, cualquier cosa dada en exceso termina siendo perjudicial. ¿Sí? A ver, nosotros mismos pensemos que si comer un yogur es saludable, pero si vos te comes 5 yogures por día, no es saludable. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ser equilibrado, todo hay que hacerlo en pequeñas cantidades, excepto el alpiste. Eso sí, ellos que comen todo el alpiste que quieran. El resto de las cosas, todo se puede hacer, todo se puede dar, pero en pequeñas cantidades. Y siempre que sea de calidad. ¿Sí? De calidad, digamos, normal, que sea sano, ¿no? Otra pregunta. Dale. ¿Qué opinas vos de esos bastones que preparamos la mayoría? Uno que se achacó por allá de canela,
No sé, hacía una lista de la del patrón. Bien, es una pregunta espectacular, esencial. Les cuento el pastón que hago yo. Es el bizcocho que uno compra, ¿sí? Siempre que compre un bizcocho que tenga una condición probadamente beneficiosa, ¿sí? El pan rallado, ¿cómo? ¿El bizcocho te refería al pan rallado? No, me refiero a los pastones que uno que se comercializan, ¿sí? Ah, los bizcochos. Sí, los bizcochos en general que se comercializan deberían estar hechos con los componentes que figuran afuera de la bolsa. ¿Sí? Supongamos que los fabricantes de bizcocho lo hacen como corresponde. Después también ahí van a tener que ir probando y ver cuáles le dan mejor resultado, o por ahí tienen gente conocida que ya hace mucho tiempo que usa un tipo de bizcocho y tiene buenos resultados. ¿Se acuerdan que yo me he puesto orgullo antes acá? El tema de mirar para el costado y ver cómo le está yendo al otro es importantísimo. ¿Sí? Si yo estoy criando de una manera y me está yendo mal, y tengo a un vecino, a un criador colega que está haciendo otras cosas completamente distintas y le está yendo bien, hay que copiarlo. Eso está claro. O sea, no nos mantengamos en la testarudez de querer hacerlo como nosotros lo hacemos si no nos está dando resultado. ¿Sí? Si hacemos una y otra vez lo mismo y los resultados son malos, hay que cambiarlo, hay que hacer otra cosa distinta. Eso lo tienen claro. Bueno, hablábamos del pastón. Supongamos que están trabajando con un bizcocho que está fabricado nutricionalmente como más o menos como corresponde. ¿Sí? A un bizcocho así, que tiene los nutrientes, ¿sí? Vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y el excipiente. Que sea un excipiente que a los canarios les agrade, porque ¿de qué sirve un bizcocho que tenga todos los nutrientes del universo? Lo digo siempre esto, si vos se lo pones en la jaula, el canario ni lo toca. O sea, vos necesitás que lo coma. Por el contrario, también pasa que hay alimentos que lo comen con muchas ganas y comen tanto que se nota que algo le está faltando, porque si no, no comerían tanto. ¿Sí? A ese tipo de bizcocho que está más o menos equilibrado, le agrego huevo. Huevo cocido, picado. Y huevo duro, picado. Y le agrego dos o tres cositas. Un protector hepático, un absorbente de micotoxinas, como decía antes. A veces un equilibrador intestinal, un modulador intestinal. ¿Sí? Pero eso no lo hago durante mucho tiempo, porque se supone que si vos usás un modulador intestinal que te da resultado, al tiempito la flora intestinal de los canarios ya está como corresponde. Entonces vamos a dejarlo que ellos sigan haciendo lo suyo, ¿no? El modulador es como probiótico, un prebiótico. Parecido, tal cual, parecido. El equilibrador que te tiene más o menos esa condición. ¿El equilibrador total? Sí. Sí, el equilibrador total, no tengo duda de que debe ser un buen producto, más allá de que lo conozco poco. Pero cuidado, porque el lugar en el que uno lo va a poner, en general, no tiene las condiciones de ser solamente un pan rallado. O sea, equilibrador total es una palabra un poco pretenciosa, total, ¿no? Habría que hacer un análisis de proteína de lo que uno está dando y en base a eso agregar la porción que hace falta. ¿Sí? Porque puede pasar o bien que uno no llegue a los requerimientos o que se pase, ¿no es cierto? Hay una... Ustedes habrán escuchado hablar de que hace falta un porcentaje de proteínas de entre el 18 y el 22%, ¿no es cierto? Es bastante posible que si ustedes logran hacer un bizcocho de 20% de proteínas, los canarios coman muy poquito. Por una cuestión muy simple. No necesitan comer mucho. ¿Sí? Y eso tiene una parte buena, que es que comiendo poquito, los canarios también. Y tiene una parte mala. Primero que nos empezamos a desesperar porque no comen el pastón. No me están comiendo nada de pastón. No, porque no necesitan. Comiendo poquito porque lo que le estás dando,
lo que están comiendo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si a nosotros nos ponen una mesa acá repleta de comida, ¿sí? O cuando uno va a un desayunador de un hotel, como me pasó esta mañana, uno entra, mira, ¿sí? Y dice, ¿qué voy a comer primero? Y además se imagina que se va a comer todo lo que está ahí. Y después el segundo plato no podés comer más. Entonces, si vos a un canario le pones una cazuela de este tamaño llena de pastón, no se la va a comer. No tiene forma. Ellos comen 7, 8, 10 gramos por día, diciendo una locura. En total, entre semilla, verdura, pastón, no es que se va a comer 10 gramos de pastón, 10 gramos de semilla, 10 gramos. ¿Sí? Entonces, eso hay que prestar atención a la cantidad que queremos que el canario coma y a la que va a comer. ¿Sí? Entonces, el tema de lo que agreguemos en el pastón, hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque puede pasar que nos pasemos de la raya y termine siendo perjudicial por un montón de cosas. ¿Sí? Así que el pastón, lo más simple posible. Un bizcocho con huevo. Hay gente que usa trigo burgol, brócoli o alguna otra cosa remojada, arroz, y da buen resultado, pero en pequeñas cantidades, ¿sí? Todo en pequeñas cantidades. Lo único, para colorear también, sí, puede afectar. ¿Es suficiente? No, te pregunto así, ¿es suficiente pequeña cantidad en la coloración? No, no, o sea, pequeña cantidad de colorante. No, el bizcocho, ya preparado. Sí, justo que iba a contar, yo uso el mismo bizcocho, exactamente el mismo que uso para los sin factor, lo uso para los con factor. A ver, usted va a recibir un montón de opiniones distintas, ¿sí? Porque cada persona que colorea, colorea de forma diferente. ¿Está? Le cuento lo que estoy haciendo yo, que es nada más que un ejemplo. Yo uso para colorear 6 o 7 gramos de colorante por kilo de pastón. ¿Tenés rojo? Tengo ágata rojo. Ah. Sí. Si tuvieras rojo. No más de 10. No tiene ningún sentido. ¿Cómo lo agregas simplemente así? ¿Conviene que a los lados? ¿No? No lo humedece, no lo pasa. Sí. Bueno, en el pastón. Primero hacer... Hago el pastón, ¿sí? Y retiro la parte que voy a necesitar para los rojos. Le agrego colorante, lo mezclo y se lo doy. Fin. También, por ejemplo, en el caso de los adultos, que yo también los coloreo, porque después, digamos, no es muy necesario que el adulto esté. Sí, es necesario, porque después cuando tenemos que armar la pareja, tenemos que saber cuál es el que tiene más color, ¿no es cierto? Porque está mejor de color. Así que es conveniente colorear los adultos como corresponde también. A eso los coloreo solamente con bizcocho seco. ¿Sí? Este bizcocho seco que tiene cierta grasitud, con 6 gramos de colorante por kilo de bizcocho. Y les aseguro que tienen el color que tienen que tener. A ver. No nos sentimos seguros con 6 gramos, bueno, se los acepto. Porque, como decía, por ahí la ansiedad, el no ver los resultados enseguida hace que, pero nunca se pasen de 10 gramos. ¿Usaste la latina, qué usaste? La que haya, son todas más o menos parecidas. Son todas 10%. Sí. Alguna tiene una manera de disolverse, pero otra se disuelve más difícil o no se disuelve, pero cuando entran en el organismo dan el mismo resultado. Yo creo que ahí, como dije antes, lo más importante es la genética. A ver, y es fácil de ejemplificar, ¿eh? Si yo tengo 20 canarios del mismo color, ¿sí? o 50 canarios del mismo color, todos comieron la misma cantidad de alimentos con la misma cantidad de colorante, ¿sí? Siempre va a haber uno que es más rojo y uno que es menos rojo. ¿Sí? ¿Por qué va a ser sino por genética? Les voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver. ¿Sí? En una carrera de caballos, de 10 caballos, ¿sí? Hay uno que llega primero y uno que llega último. ¿Por qué?
porque el primero es mejor que el otro. Es genética. Es genética, es más rápido. Con el canario pasa, en todos los aspectos de la canaricultura pasa lo mismo, ¿eh? En todo. Donde quieran hay una explicación genética, siempre. Entonces, yo los invito a ustedes, a los que tienen canario con factor, prueben, ¿sí? Este año, obviamente, van a tener que tener un poquito de paciencia, como dije antes. Van a tener que dejar un poquito la ansiedad de lado. No sé, Julio, no sé con cuántos gramos colorea, por ejemplo. Sí, yo a los pechones, por ejemplo, recién nacidos no les doy colorante, porque la casta sardina es hepatotóxica. Y entonces, a un recién nacido que tiene un hígado así chiquitito, meterle un tóxico hepático no tiene sentido si después le van secando de pluma en la ala y la cola, obvio, ¿no? Entonces, directamente yo espero 40 días cuando están en voladora, recién les empiezo a dar colorante. Y le doy 10 gramos por kilo, a veces por ansiedad o por, a veces le doy un poquito más, pero 10 gramos a 15 ya es suficiente, recontra suficiente. Luis, 10 gramos. 10 gramos. ¿Alguien más que tenga rojo? 10 gramos. 10, 10 gramos. 10, perfecto. Yo creo que no es necesario, lo que sí hay que tener en cuenta, y esto sí es realmente importante, es que lo coman. Claro. Eso está claro, inclusive hasta uno puede tomar la metodología de que en la mañana, por ejemplo, desde que se despiertan hasta mediodía, que no tengan otra cosa que bizcocho. ¿Sí? Entonces lo van a tener que comer. ¿Cómo se lo pones? ¿Con los chineros o en la tacita? Yo pongo medio lengüetero cada 3 días. Perdón, 3 días por semana. Ahora, en esta época, ¿no? O sea, hasta fines de febrero todos los días. Hasta fines de febrero todos los días. El otro es mantenimiento, lo que hace mientras se está. Y en la enorme mayoría. Sí, en la enorme mayoría de los casos, para fines de febrero ya tienen una buena parte del plumaje replumado, entonces después con 3 días por semana alcanza. Pero he tenido canarios que los últimos que nacieron a fines de diciembre, a principios de marzo recién empiezan a replumar. Y han replumado con 3 días por semana un poquito más de medio lengüetero con 6 gramos de colorante. ¿Vos colorías de nido? No. Pero, a ver, lo que dice Julio, digamos, es relativo. Hay una palabra que es muy importante, que no la dije antes, que creo que es una palabra que está prácticamente en todo lo que tiene que ver con la cría de canario, que es la palabra depende. Depende. O sea, depende de qué colores criás, en el caso de los rojos. Sí, el rojo. Lamentablemente, si no se colorea como corresponde, el ala va a tener un color distinto al resto del cuerpo, ¿sí? Cuando uno repluma el ala, el rojo va a ser más rojo, ¿sí? En el caso de los melánicos, pongamos cualquier ejemplo, ágata rojo intenso nevado, la pluma que uno quita aparece con la melanina más oscura, además del rojo más rojo. La melanina negra parece más negra, entonces también es beneficioso para el canario. Así que quizá colorear de nido tiene una sola finalidad, creo yo, que es la de que no le queden zonas sin pigmentar. Usás también para los ágates algún tipo de producto para mejorar el color negro. Es solo genético. Pues no usa nada. No, porque me estaría mintiendo a mí mismo. Okay. Y le estaría mintiendo a la persona que me viene a comprar un canario. ¿Sí? Uh-huh. Yo he criado, sigo criando, durante 30 y pico de años, negros sin factor. Azules, verde intenso, verde nevado, verde mosaico. Si yo les doy algún producto para mejorar su negrura, ¿sí? Suponiendo que hubiera algún aminoácido relacionado con la melanina. Bueno, yo doy aminoácido en el replumen por una cuestión de estructura de la pluma, que son metionina y lisina, ¿sí? Y de funcionamiento del hígado, de que los nutrientes se asimilen lo mejor posible y demás. Nada más. ¿Por qué específica para los negros? Y dicen que la tirosina da resultado, después se habla de la espirulina. Yo usé espirulina un año, no noté
mucha diferencia. Entonces, creo lo siguiente. Para mí, criador de negro, el orgullo más grande es tener una calidad de negro sin tener que darle nada. Que aparte es cierto, es verdad. En cambio, el otro es por ahí un poquito mentiroso, ¿no es cierto? Me ha pasado comprar canario negro y que cuando cambiaron la pluma eran totalmente distintos a cuando yo lo compré. Y sus pichones eran una porquería. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene ganar, sacar un premio y quedar muy mal en todos los otros aspectos? Y encima el orgullo de haber sacado un premio con eso, yo quiero ganar en condiciones. A mí me encanta ganar, ¿eh? Sacar premios, competir y ganarle a todos ustedes. Y a los demás también, eso me encanta. Pero en las condiciones que corresponden. ¿Sí? O sea, vuelvo a poner el ejemplo que puse antes. En una carrera de caballo, ¿queremos ganar con el caballo pichicateado o nos gustaría ganar con el caballo o que es mejor que los otros? ¿Sí? Traslademos el concepto a todo. Así que creo que es beneficioso el tema de hacerlo replumar, ¿sí? Porque mejora siempre, ya sea la melanina o el hipocromo. En el aminoácido únicamente entonces lisina y metionina, nada más. Yo uso esos dos. Se puede dar un complejo de aminoácidos más completo porque influiría en un montón de otras cosas. Pero a la vez, como le dije antes, más cosas les demos, menos sanidad genética tenemos. O sea, porque vamos a tener en buenas condiciones canarios que de otra manera a lo mejor no lo estarían. Le sacamos pichones y vamos generando un plantel cada vez más débil. ¿Sí? A ver, los dos extremos son malos, como todos los extremos. Los dos extremos son malos. Y mis hijos me cargan porque yo tengo la frase de cabecera mía de que los extremos son malos. ¿Sí? Siempre. Si no le damos nada de nada de nada, ni calidad de comida, ni ambientación, ni nada de nada, lo más probable es que nos queden, de los 40 canarios que tenemos, 4. ¿Sí? Que eso van a ser los sanos, 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 que la única forma de que se muera va a ser tirarlo contra el piso. ¿No? Y si medicamos, 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 vamos a tener un plantel sano, pero a fuerza de medicamento. No tenemos selección genética. Entonces hay que tratar de hacer las cosas mínimas, básicas, para garantizar que estén en buenas condiciones. Pero que a la vez su genética los ayude a estar sanos, ¿sí? Siempre se pierde el canario en el camino, eso está claro, pero eso pasa con la humanidad entera, ¿no es cierto? Y con los seres vivos en general, o sea, el débil, por una cuestión de naturaleza, inevitablemente se va quedando en el camino, ¿sí? Yo hace mucho que le vengo diciendo a mis colegas, fundamentalmente a los que están en la parte de sanidad, de todo este tipo de cosas, que hace mucho tiempo que no hacemos nosotros el trabajo de darle la posibilidad a los canarios de una selección natural. Quizás ese sea el mayor problema que tenemos hoy día en la agricultura. Esta cuestión de que a cada uno cada vez se le complica más sacar pichones, tiene que ver con esto, con estar generando un plantel constantemente a base de medicamentos, y claramente cuando le retires los medicamentos se te van a venir muchos abajo, y muchas veces aunque no le retires los medicamentos cada vez son más resistentes las enfermedades a los medicamentos que uno está dando, y encima cuando tenés un problema no tenés nada para darle porque todo lo que ya le diste antes hace que esos canarios o que esas patologías sean absolutamente resistentes. Entonces, hay que tratar de medicar lo menos posible, ¿sí? Como dije antes, el extremo es malo. En algún momento alguna medicación va a haber que hacer. Después de la profilaxis vamos a hablar de un rato. Bueno, nos fuimos un poquito acá de... El tercer punto, que ya más o menos lo hablamos, pero también es importante que lo anoten, es la higiene. Va de la mano con la ambientación, ¿no? La higiene es simple, como le dije antes, en los vasos de agua, en la parrilla de los pisos, en los palos, en los nidos de la hembra cuando está criando,
en el piso del criadero, ¿sí? En todos los lugares donde ustedes puedan hacer una higiene básica, ¿sí? No largarse a poner antivirales y ese tipo de cosas que usan ahora, porque le estamos creando, como dije antes, una campana de cristal y necesitamos que tenga cierta rusticidad también, ¿no? Es un punto importantísimo, es simple, la higiene es algo simple. Así que se puede hacer. El tercer punto del cual estamos hablando desde que empezó la charla y de antes de que empiece la charla también, que yo creo que es el cuarto, pero no es el cuarto, o sea, es el cuarto, pero es el más importante, que es la genética. ¿Sí? No va a ser casualidad que de los canarios más sanos saquen más pichones. Está claro, como hablé antes de este viejito que me sacó tres posturas casi ciego y... Bueno, no es casual. No va a ser casual que sus hijos sean prolíficos el año que viene. Después también hay una parte genética que es la estética, ¿sí? La fenotípica. El fenotipo. Pero bueno, eso ya no entraría dentro de la parte de la cría, eso ya entraría más dentro de la parte de la selección para concurso, ¿no? Pero va de la mano, ¿sí? La genética es lo primero. Vamos buscando la parte fenotípica, digamos. El fenotipo es lo que buscamos, pero, digamos, tampoco podemos buscar fenotipo sin genética. Claro, lo que pasa es que la genética no la ve. El fenotipo es la expresión de la genética. La genética la hace exterior y interior. Un canario bien, bien rojo. Es obvio que genéticamente es bueno, yo creo, no sé si sí. Me equivoco, pero yo creo que si vos ves un chico lindo de ojos verdes, qué sé yo, es genética porque la estás viendo en el ojo verde, en la nariz chiquita, en el ojo. Obvio. A ver, esto es así. Tenemos dos términos que son genotipo y fenotipo, ¿sí? El fenotipo es la expresión del genotipo, ¿sí? La expresión visible del genotipo. O sea, el fenotipo te está demostrando lo que hay adentro, ¿sí? Que a veces no se ve, porque vos tenés canarios que te pueden dar algo, pero te podrían dar otras cosas. Claro, también, eso también, ¿sí? Es cierto. Los portadores, por ejemplo. Claro. Pero también, digamos, todos los canarios son portadores de algo, de una característica, ¿sí? Eso está claro, como todos nosotros somos portadores de alguna característica. La importancia de anotar y de dónde viene y con quién se crea, todo eso, escribir de dónde viene cada canario, cosa que vos lleves un árbol genealógico, que sepas de dónde viene, y eso es parte de la genética también. Eso es fundamental, eso está claro. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo tengo en mi familia, del lado de mi papá y de mi mamá, el único con ojos verdes soy yo. El único. Tu papá es un portador. Son portadores los dos. ¿Sí? Y se dio el único porque mis hermanas no tienen ojos verdes. Pero además, mis papás tienen hermanos. ¿Sí? O sea, mi mamá tiene un hermano, mi viejo tiene dos hermanos. Y ninguno de mis tíos dio ojos verdes. Aún con mujeres de ojos claros. ¿Sí? De mis tres tías hay dos con ojos claros. O sea que mis tíos no deben ser portadores. O sea, yo tuve, entre comillas, la enorme fortuna de que me tocaron dos papás portadores y encima que los dos pusieron el gen en ese momento, porque mi hermana no lo tiene, ni mi sobrina, ni mi hijo, nadie. ¿Sí? Entonces, digamos, a veces la genética es. A veces juega a tu favor. Muchas veces no. ¿Sí? Pero el asunto es conocerlo. Es que es muy difícil. Es muy difícil porque, como decimos, Julio dice, hay que anotar, hay que tener en cuenta, o sea, cuál es portador de Satiné, cuál es portador de Pastel, cuál viene de buena... porque la genética no solamente para el fenotipo, para la tendencia a criar pichones, como decíamos recién. Sería muy difícil que de esa pareja que yo digo, de canarios, del veterano con la gordita,
sus hijos no tengan una buena tendencia a criar, ¿sí? Sería muy difícil, eso es bastante más previsible, digamos. Pero eso lo estamos adivinando. Pero qué bueno sería que vos supieras la gordita de dónde viene. Ah, sí. También. Bueno, tenemos un indicio importante, que ella ya sacó bien el chorro. Y eso es una muestra. Claro. Digamos. Ahí, en la parte que tiene que ver con conductas, es mucho más adivinar, ¿sí? Que otra cosa. Porque no está en el fenotipo si es buena criadora o no. ¿Sí? En el fenotipo está la estética solamente. Ahí hay que adivinar. Después es importante anotar, esta me sacó 12 pichones, me sacó 9. Eso es importante. Yo este año hice algo que no había hecho nunca. ¿Cómo no hiciste nunca esto? Anoté las 30 jaulas de negros que puse en cría y los pichones que saqué de cada jaula, ¿sí? Y después ya tengo todas mis hembras pichonas en voladora. Las que voy a usar para cría, que son pichonas, están en voladora. Me fui fijando de qué jaula viene cada una. Obviamente, en muchos casos hubo una enorme coincidencia. O sea, tengo jaulas que me han sacado 9 pichones, de los cuales 4 hembras ya están en la voladora. ¿Sí? O sea, eso. Las he elegido fenotípicamente. Yo las elegí fenotípicamente, sí, salvo un par que son las hijas de esa yunta que te decía recién. Ahí las elegí porque son hijas de esa yunta. Presumo por lo que dice que los que van a la voladora no van a la cría. Claro, exacto. Sí. Las, ya están con la cola cortada, están, son las hembras en general, ¿no? A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las hembras no pueden concursar? No, hay hembras verdes mosaico en la voladora ya. Quiere decir que yo este año, como vengo de un año de empezar a criar de nuevo y tengo que hacer plantel y demás, la voy a dejar ahí, tranquilita, que coman bien, que se bañen, ¿sí? Que estén sanitas, ¿sí? Para que me saquen muchos pichoncitos como la mamá, de nuevo. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de la genética? ¿Sí? Que tenga que ver con la importancia de la genética. Después vamos a hablar de la consanguinidad. Después vamos a hablar. Bien. No, acuérdese usted porque eso está en tema libre. Bueno, ¿sá? Bueno, me interesa eso. Bien, el último punto de los 5 son, es el quizá el más complejo, ¿sí? Que es la profilaxis, ¿no? Y tiene que ver con lo que podamos hacer básico para, si se quiere, palear o lograr que nuestro criadero esté en ciertas condiciones sanitarias relacionado con las enfermedades más comunes o las patologías más comunes que podemos tener en criadero, ¿sí? Yo anoté 6, ¿sí? Que son, parecen muchas pero no lo son, ¿sí? Y son todas de naturaleza distinta, ¿no? Si quieren las vamos a anotar acá. Aunque me voy a meter en camisa de once varas porque mis colegas me van a retar porque hablo del tema enfermedades no estando capacitado para hacerlo. Bueno, no vamos a borrar nada. Vamos a anotar 6. Esto de anotar nos está llevando un tiempo. A ver, ¿en qué orden lo tengo? Son 6. Sí. Porque las, digamos, hay dos, las últimas dos, que son las más frecuentes.
Bueno. Podía haber puesto una más, ¿sí? Pero ya hablamos que son las toxinas en el alimento. Eso entra dentro más de la parte de alimentación, ¿no? Bueno, a ver. El toxoplasma es lo que nosotros llamamos, Julio. Un parásito. Es un parásito. Sí. ¿Sí? Ustedes han escuchado hablar de la toxoplasmosis. Sí. ¿Sí? Bueno, ese es el parásito. Vos antes me habías preguntado por esta enfermedad que nos hace, que nos deja, ahora no me está saliendo el nombre, ya me voy a acordar, para la cual usamos ulfa y la tenemos como algo terrible, coccidios, ¿sí? Bueno, en realidad no sabemos bien si son coccidios o si son atoxoplasma, o si el atoxoplasma es el parásito del coccidio, ¿sí? Bueno. Atoxoplasma, tricho. Trichomonas. Trichomonas. Micoplasmosis, megabacteria, bacteriologías y hongos. ¿Sí? Bueno. Ni virus, te falta. Claro, pero para los virus. Las vacunas. Claro, es bastante más difícil. Exactamente. Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? El otro día, por ejemplo, un agente de Santiago del Estero me manda unas fotos de las patas de unos canarios con pústulas amarillas y las patas enrojecidas, lo cual seguramente, lo más probable era una bacteriología de esta que conocemos mucho y que nos deja el tendal en los criaderos, ¿no? Y me muestra una vacuna que le había hecho poner él por su propio medio al criador contra viruela. El estafilococo, que es esta bacteria que nos suele dejar bastante traumado y que nos hace un desastre porque ya hay un nivel de resistencia a los antibióticos enorme, no tiene nada que ver con el virus de la viruela, ¿sí? Entonces, identificar primero. Fue el remedio de la enfermedad esa. Bueno, a veces se asocia, ¿no? O sea, tiene las viruelas y un estafilo sobreagregado. En profilaxis, ¿sí? Creo que hay que hacer cuatro cosas importantes. Cuatro. Lo primero es identificar que tenemos un problema, ¿sí? Que lo podemos hacer simple, digamos, si tenemos nuestro plantel sano y de rompe y raje aparecen 3, 4, 5 canarios con algún problema visible, que se nota que están enfermos, tenemos que, ¿sí? Y después aceptar que están enfermos. No nos gusta la idea de que estén enfermos y por ahí nos negamos, ¿sí? Estamos perdiendo el tiempo. Lo primero es aceptar que están enfermos, ¿sí? Una vez que aceptamos que estamos enfermos, tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Si es que nosotros no estamos capacitados para resolver el problema, preguntarle a algún criador más experimentado, a algún profesional, a algún veterinario. Y aislar lo primero que vos estás diciendo. Bien, claro. Está claro que lo primero que hay que hacer cuando un canario está enfermo es sacarlo. Eso está clarísimo, siempre se hace eso. Pedir ayuda a algún profesional en lo posible relacionado con la actividad, ¿sí? Porque va a estar más al tanto de cuáles son las patologías posibles. Sí. Y al final, sin perder demasiado tiempo, actuar. ¿Sí? Entonces, haciendo esas cuatro cosas, lo más probable es que perdamos menos tiempo que si no las hacemos. ¿Por qué les digo esto? Porque en general, ¿por qué anoté yo aceptar? ¿Por qué anoté identificar a ellos? Porque nos negamos, nos enseguecemos y queremos solucionar con cualquier medicamento que tenemos en el criadero al día siguiente el problema. Eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar que lo curemos con cualquier cosa. Esto yo se lo estoy diciendo, porque yo no conozco cómo trabajan ustedes los criaderos, pero sí conozco otros criadores. ¿Sí? Y siempre pongo un ejemplo de alguien a quien tengo muy cerca, que es mi papá,
a él le agarra una desesperación cuando se le enferma un canario y medica con algo, no importa con qué, y en general nunca le da resultado. Y se muere. Bueno, esto es inmediato, o sea, se actúa en el momento y no da resultado nunca. De la otra manera, sí, seguramente nos vamos a perder una semana. Seguramente, entre que hagamos ver el problema, el profesional lo examine, a veces hay que hacer análisis, ¿sí? Es preferible perder una semana, 10 días o 15 que perder el criadero. Eso está claro, ¿no? O sea, cambiemos la metodología que tenemos para tratar las enfermedades, es lo primero que tenemos que hacer. Que lo primero, yo creo que es lo que vos pusiste, profilaxis. Canario que se enferma, para mí, ¿no? Mira que yo soy médico y lo trate y todo, se muere. Igual que los peces de color, más vale prevenir que curar. Pez que se enferma, pez que se va a morir, seguro. Y bueno, el canario, lo mismo. Yo creo que ese es un extremo. Lo que está diciendo Julio es un extremo. El otro extremo es creer que van a vivir todos. Yo creo que se puede ir por el medio. ¿Sí? Yo, digamos, de hecho tengo canarios a los cuales los he curado, inclusive de viruela. ¿Sí? Viruela, la viruela de la no confundir con picadura de mosquito. Bueno, la picadura de mosquito yo la curo. Eso sí, sí. La viruela no, la difteroviruela, la respiratoria es imposible. Eso está bueno. Eso es imposible. No sé de qué, no sé de qué respiratoria. Proveniente de que en los sacos aéreos tengan algún ácaro. Es otra cosa. No, eso es otra cosa. Pero también funciona como respiratorio porque tiene. Sí, claro, pero así lo que estamos hablando es de que la difteroviruela es así. La viruela puede ser cutánea o mucosa. La difteroviruela es así. La diftero que esa misma pústula que se le hace en el dedo. Se le hace en la. Se le hace acá. Por eso el canario empieza a respirar mal, después respira peor. Y se termina muriendo por asfixia. ¿Sí? No hay manera de curarla esa. No hay forma. La otra, sí, con yodo, digamos, se seca, se termina secando y al mes, mes y medio, mirá, quizás se le cae. Yo tengo un concepto, ¿no? De Lucas Troyano, que una vez vino acá dando una clase, y él dijo que la viruela es una enfermedad epidémica. No es que se te va a enfermar un canadito de viruela. Cuando la viruela entra a un criadero, se mueren casi todos, porque es como el COVID. Ahora, si es una picadura de mosquito, te va a dar toda la imagen de una viruela cutánea. Entonces, no confundamos. La viruela es epidémica, es un virus que afecta todo el ambiente y se mueren todos o casi todos. Está hablando, Julio, de la viruela respiratoria. Y también te diré la otra, porque ya te digo, eso lleva la gangrena, después pierde la pata y después bueno, el estáfilo. Tengo que decir que en este punto no coincido con Julio, sí con la parte respiratoria. Ya, por eso yo te digo la que otra yo he tenido. Si es viruela una cosa, si es picadura, hemos visto que es una imagen muy, muy parecida. Que no tiene que ver, o sea, el mosquito te puede ser transmisor de la viruela. Exacto. Pero hay un mosquito que no es transmisor, ponele que sea la Aedes aegypti que transmite el dengue, pero no la viruela. Te va a picar y te va a hacer una roncha tremenda y esa sí la vas a curar con yodo, con lo que fue. Pero si es viruela, el virus entra ahí y después se hace sistémica, se va a morir el canario. Puede ser, a mí me ha pasado que esa pústula sí, la ambientación, que teóricamente no son de viruela, teóricamente. Obviamente acá está diciendo Julio otra cosa y es viable lo que dice. No lo digo yo, no, me lo dijo, ya te digo quién. Sí, está entonces, claro. Me parecía lógico lo que decía, ¿no? Si es un virus y es epidémica, no se va a enfermar un canarito. Está claro que de la gente que se ha enfermado de COVID, la enorme mayoría, un porcentaje muy alto, no se ha muerto. Eso está claro. No, bueno, porque había vacunas y todo sí. Eso, pero. Yo tuve COVID y no estoy vacunado y no me. Bueno, acá está hablando ya del COVID, no está hablando del virus. Por eso quiero decir que hay organismos que genéticamente son más resistentes a cualquier tipo de enfermedad. Sí, ¿no? Digamos, está bueno para ejemplificar la parte genética, ¿no? O sea, esta resistencia que tiene que ver con que los organismos, algunos son más sanos
que otro, ¿sí? Perdón, hago una pregunta respecto a lo que él está diciendo y lo que vos decís, que hay algo que no concuerdo con él. De acuerdo al criterio que dice acá el doctor, cuando vos tengas uno con una viruela, quiere decir que se te mueren todos. No todos, pero no, 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 me refiero que es un virus que afecta al ambiente, no solo a un canal. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos así, tenemos que pensar de que puede atacarlo a todo o no puede atacar a todo. Entonces, preventivamente tenemos que sacar ese pájaro infectado, sí, y desinfectar todo. En lo posible todo. Todo. Sí, jaula, sí, comedero, bebedero, todo. Sí, hay un trabajo por hacer dentro de un criadero. No pensar que te lo va a infectar a todo. Que hay canarios que van a tener defensa más baja y que son los que van a quedar en el camino. Pues, como ahora también, en época que estamos viviendo de invierno, hay una selección natural. Yo tengo mis ventanas abiertas y bueno, y el fuerte queda, y el que es débil se tiene que ir. Bueno, es lo que hablamos del principio, para escuchar eso, no habría exposiciones, porque claro, si fuera que la viruela te va a infectar todos los pájaros. Es que no hay viruela. Yo no llevo. En realidad no hay viruela. Que no hay, justamente. No, no, no es viruela. El día que diciendo, se la sonamos todos. Ahora no hay viruela. Exactamente. A ver, como espérenme un segundo. Los pollos, el virus este que está ahora. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Acá hay una cosa. Julio dice una cosa que en realidad lo que está queriendo decir es: se te va a infectar el criadero entero y se te van a morir todos. No, lo que él está queriendo decir es: hay una posibilidad, todos nosotros, todo un ámbito en el que haya individuos, tienen el riesgo de enfermarse, como pasa con la gripe aviar, como pasa con el COVID y con todas las enfermedades que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Todos tenemos el riesgo de contagiarlo, eso está claro. Y en un criadero de canario, todos los individuos, todos los canarios tienen el mismo riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad. ¿Qué pasa? Lo que yo dije antes, respecto de la genética, que lo vengo diciendo hace desde que empezamos, en realidad. Por eso digo siempre que la genética es lo primero. Porque ante cualquier cosa que pase en el criadero, los individuos más fuertes, ¿sí?, son los que van a resistir mejor cualquier cosa, sí, pero cualquier cosa, el agua en mal estado, el frío, el calor, el alimento con toxinas, todo. Hasta el estático genético. Bueno, está bien, los que se tenían que morir ya se han muerto hace muchos años. Bueno, si quieren hablamos un poquito de esto, ¿sí? Sí. Y pasamos a lo que viene. Ya estaríamos con esto terminando la cuestión que tiene que ver con la cría, ¿sí? Después, si quieren, ahondamos un poquito en la megabacteria que hizo estrago. Vamos a hablar de esto. Bueno, el atoxoplasma normalmente lo tratamos como coccidio, ¿sí? Al igual que en el resto de las patologías, yo creo que los individuos tienen que aprender a convivir con ciertas cantidades normales, ¿sí?, colonias, de cada una de estas cosas, ¿sí?, con ciertas cantidades normales. De hecho, si nosotros abrimos el intestino o el aparato digestivo o todo el tracto digestivo del canario desde el pico hasta el ano, vamos a encontrar probablemente pequeñas presencias de casi todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos canarios que tienen una resistencia o una convivencia con este tipo de patología conveniente, ¿sí? Son fuertes, son canarios que están en buen estado. Y, digamos, las pequeñas cantidades de cualquiera, ¿sí?, de estos microorganismos no le están desequilibrando el funcionamiento orgánico al canario. ¿Sí? ¿Qué pasa?
antes de empezar una cría, nosotros no podemos adivinar cómo están genéticamente, ¿sí? Cómo están internamente. Si bien hay estudios que se pueden hacer, ¿sí? Análisis de materia fecal para ver qué presencias parasitológicas tenemos, ¿sí? En el caso del micoplasma es prácticamente imposible detectarlo, ¿sí? En general solemos deducir por ciertos problemas respiratorios que pueda tener, que en general son crónicos y muy largos, sí. Y es difícil diagnosticar. Si el canario se muere, tarda mucho en morirse, ¿sí? Es un diagnóstico más que tiene que ver con estadística que otra cosa, ¿no? En el caso de las trichomonas es fácil darse cuenta, porque son canarios que generalmente tienen problemas de... se le pegan los ojos, cierta mucosidad alrededor del pico, o se le pela alrededor del pico, ¿sí? Que no quiere decir que sea la única patología que genera eso, porque una conjuntivitis también le va a generar que se le pegue el ojo y no tiene nada que ver, pero en general, ¿sí? Se diagnostica como trichomoniasis. La megabacteria, de la cual hacía referencia el nombre, es un tema vidrioso, ¿sí? Es un tema... Nadie sabe bien qué es la megabacteria, si está, si es otra cosa, nadie sabe bien. Y lo que sí pasa es que se alarma demasiado al criador con el tema de la megabacteria, ¿sí? Eso pasó el año pasado con la visita de un veterinario que le hizo, autopsia, y determinó que había megabacterias. Sí, ese veterinario seguramente encontró megabacterias y coccidios. Siempre igual. No voy a entrar en ese terreno. Sí, no voy a entrar en ese terreno. Es lo único que encuentra siempre, en todos los criaderos. Y después, durante la cría, los pichones se mueren igual, ¿sí? Aún habiendo hecho tratamiento. Entonces, seguramente había un diagnóstico que no era el acertado. Bueno, les cuento yo lo que hago en mi criadero desde hace ya varios años, ¿sí? Antes de la temporada de cría. ¿Qué es? Primero hago trichomoniasis. ¿Por qué motivo? Porque la medicación contra trichomoniasis genera un descascaramiento, digamos, de alguna manera, del epitelio, de la piel, ¿sí? Entonces es conveniente hacerlo lo más lejos posible de la época reproductora, de reproducción. ¿Por qué? Porque los espermas, ¿sí?, tienen un tejido epitelial que la medicación puede perjudicarlos, entonces podría generar algún pequeño problema de infertilidad en los comienzos de la cría. Entonces, si uno lo hace mediados de julio, como es un tratamiento que hay que hacerlo más o menos durante 15 días, ¿sí?, hacerlo lo más lejos posible del comienzo de la cría, dejarlo unos 15 o 20 días para que recuperen esa función, el tejido epitelial, ¿sí? Después hago coxidiostático, a toxoplasma, con una trisulfa. Generalmente lo hago con una trisulfa de ruminal, de laboratorio ruminal, en un tratamiento, y con toltrazolil. Es un tratamiento muy largo y combinado con la sulfa. Sí, se hace 5 días de sulfa, 2 días de toltrazolil, 5 días de sulfa, 2 días de toltrazolil, 5 días de sulfa. Ininterrumpido, son 19 días. Se puede hacer al revés: 2 días de toltrazolil, 5 de sulfa, ahí ya son 16 días. ¿Sí? También suele dar buen resultado. Bien, también hay que hacerlo, por lo menos terminar 15 días antes de la cría, empezar la cría, de enyuntar. El micoplasmicida, que se da, generalmente vienen algunas combinaciones de productos tales como el Thailand, la tilosina, la timicosina, etc. Y ya hay algunos nuevos productos de la misma familia. Yo la hago desde que empieza la cría hasta que termina. ¿Ah, sí? Ininterrumpidamente en el pastón. No sé si es un aporte, ¿no? Pero vos recién dijiste que es difícil diagnosticarla. Es verdad, porque los estudios de laboratorio para aislar el micoplasma son muy caros y no todos lo hacen muy bien. Pero hay signos que te pueden hacer sospechar, como ese englobamiento crónico
Y las muertes aisladas en el criadero hoy, se te muere uno, dentro de 15 días se te va a morir otro y otro así. Y otra forma también de manifestarse es con los huevos, que a veces le atribuimos a falta de calcio, de vitamina E o D, lo que fuere. Cuando hay micoplasma, las hembras ponen huevos sin cáscara o la cáscara muy blandita. Eso es signo de que el micoplasma está en el aparato reproductor de la canaria. También suele haber mortandad del embrión, sí, señor, a edad temprana. Sí. Sí, a los 3, 4, 5 días de gestación. Es que es una causa de infertilidad muy importante el micoplasma. Exactamente. Esto, algo que habría, esto habría que hacerlo sí o sí. Esto es algo que hay que hacerlo sí o sí. Yo les decía que lo hago desde que, un poquito antes de que empiece la cría, a mediados de agosto, quizá a principios de agosto, hasta que la cría termina. Pero hay una condición que es la siguiente: si estamos en la mitad de la cría y la cosa está yendo muy bien, ¿sí?, que no hay mayores problemas, se suspende y le damos esos últimos. ¿Qué le damos a los últimos? Y hay una combinación, unos cuantos productos que en general. Yo en este caso estoy dando un producto que es micoplasmicida, que me lo prepara un profesional que sí está relacionado con el ambiente de la ave. Digamos, confío en él, obviamente, porque se dedica a eso. Es criador de canarios, lo implementa en su criadero, así que en general son productos relacionados con la tilosina, ¿sí?, con la tilmicosina, ese tipo de productos. Es como que han creado resistencia ya a la tilosina. Y aparte van apareciendo productos de nueva generación. Se puede usar la azitromicina o también se puede usar la combinación amoxicilina-clavulánico. En algún caso la enrofloxacina también es útil. Lo que pasa es que ya es un medicamento que de una generación bastante más vieja y puede haber a eso. Respecto de la segunda mitad de la temporada de cría, que yo decía que por ahí lo suspendo, dejo de darlo, tiene que ver con que también cambia el clima. Y el micoplasma está bastante relacionado también con la época fría, ¿no? Claro, y con la época de las polinizaciones y demás. Entonces, ya cuando llegamos a noviembre, que el clima es otro, por ahí uno puede dejar suspenderlo para que no se haga demasiado extenso y también para que no se hagan demasiado dependientes, ¿no?, de eso. ¿Algún efecto contrario tiene darlo de manera constante? No. El único efecto es que es muy amarga, muy, muy, muy extremadamente amarga, y puede pasar que genere una. No, es que va en el pastor, es que genere una resistencia a que coman la comida. Eso lo van a tener que ir viendo ustedes, ¿sí? Yo últimamente, los últimos años, no he tenido. También hay una cuestión de acostumbramiento, ¿no? Hay medicamentos o sustancias que son demasiado poco comibles y no la van a comer. A veces viene la tilosina con betametasona en gota, que le pone dos gotitas en el pico al canario